grandes escritores que tienen esa atención cordial. Y yo creo que de aquí hemos tenido casi todos los que estamos aquí grandes pruebas de esa atención cordial de Giuseppe Verdini a la gente más joven. Tengo un punto que casi voy a omitir, intentar dar dos ideas, que es también su producción académica. Claro, hablar de la producción académica de alguien que tiene 1.200 trabajos resulta como absolutamente, pues, no sé, tendría que dedicar 20 horas, ¿no? Pero no puedo.